poquito, creo que yo bochornoso y no para los fans del zurdo. Tengo aquí una reacción que quiero hacer. Y vamos allá. El zurdo Ramírez, nosotros lo respetábamos mucho, de hecho lo tuvimos en Canelo Promotion en el inicio de su carrera y nos ayudó mucho también para entrar a Top Rank al inicio. Y sabemos, al final de cuentas, el zurdo Ramírez habló mucho y hizo poco. Esa es la verdad. La realidad nosotros la sabíamos, es un peleador muy lento para un b-ball, para un peleador como ese. No, aparte no tiene corazón. Sí, creo que esa noche le faltó. ¿Cómo se enfrenta ¿Escucharon eso? ¿Y qué carajo hizo él? Ah, no, pero vamos a disculpar, vamos a analizar lo que dijo. Él dijo: el tipo es lento y no tiene corazón. Para mí, que eso fue lo más cabrón. O sea, el wow. Dagger, el dagger en el corazón. Cabrón, que te digan que tú no tienes corazón. Eso está cabrón. Y Canelo dijo así. A los raspados. O sea, yo en lo personal, ¿me entiendes? Tú sabes. Yo, Zurdo Ramírez. Ahora mismo, él está en una posición donde tiene que aceptar todo esto. No puede ponerse a hablar mierda para atrás. ¿Por qué? Porque este es el mismo zurdo que vino 12 libras sobre el peso en su última pelea y no se hizo la pelea. Que básicamente le hizo perder la noche a Gabe Rosado. Supuestamente le iban a dar mitad de la bolsa. Que yo estoy en desacuerdo con eso. Para mí, él deberían darle la bolsa completa a Gabe Rosado. Lo que a él le iban a dar y lo que iban a dar el zurdo. ¿Me entiendes? Porque él hizo su parte. ¿Me entiendes? Pero, esto es boxeo, mi gente. Y ahora zurdo, pues, tiene que recibir todos estos fuetazos. Y el primer fuetazo vino, pues. De la cara de la cara del boxeo del you know, que el mismo self proclaimed, el mismo se proclamó cara del boxeo, Canelo Álvarez. Y ahora pues tiene que aguantar presión, como decimos nosotros. Él es la cara de Boñiga. Yeah. Carlito, ¿qué tú crees de lo que dijo Canelo? Aunque tú no tienes ninguno de estos dos boxeadores en tu santa gloria, pero yo sé que tú vas a tener algo interesante que decir. No, Carlito está en la cueva. Bueno, yo voy con Carlito ahorita. A ver. Ah, perdón. No, mira, zurdo no tiene ni qué decir nada, o sea. Canelo no dijo ninguna mentira, o sea, aunque duele es la verdad. Zurdo siempre ha sido un peleador lento, ahí está, tiene toda la razón Canelo. Que no tiene corazón, pues también yo con b-ball así lo vi, un peleador sin corazón y sin disciplina, que es lo peor. O sea, ahorita con lo que pasó, que la pelea que se vino abajo por culpa de él, vaya. Gabe Rosado ahora sí poniéndose como carne de cañón, y ahora sí que esto no se hizo por zurdo, no fue culpa de nadie más que de él. Y ya por ahí también Oscar de la Hoya ya está un poquito cansado con la actitud de zurdo, y pues Canelo no dijo ninguna mentira. Desgraciadamente de aquí se van a agarrar muchos anticanelos para decir que Canelo es un arrogante y bla 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 bla, pero Canelo no está diciendo otra cosa más que la verdad. Ni modo, o sea, zurdo tiene que aguantar candela. No le queda de otra, no va a tener cara ni por qué reclamar. Y yo pienso que hasta Canelo fue muy blandito con él, ¿eh? Hasta bien le fue.
porque no tocó el punto, al menos en esa parte que se ve del video, no tocó el punto de lo del peso del zurdo. Así que hasta bien le fue. ¿Tú crees que Canelo le debería dar un fuetazo más grande? Yo creo que sí. Había con qué, hay tela de dónde cortar ahorita para el zurdo. Fue, para mí Canelo hasta fue generoso. No, me imagino que tú no crees en el dicho ese de que no golpeen a alguien cuando está en el piso. No, pero es que ¿qué ha hecho el zurdo para que no se hable de él de mala manera? O sea, dale, yo la hago, nos dejó en vergüenza con B-Ball, todo lo que dijo, como dijo este Canelo, y no hizo nada. Sí, y ahorita, que es lo más simple, con lo que tienes que cumplir, que es con tu peso, no lo haces tampoco, o sea. Canelo habló claro, o sea, él habló mucho, o sea, el zurdo habló demasiado y no dio nada, o sea, y después también, como dijo, no dio corazón, no tuvo corazón. Colombori, ¿qué tú crees de las expresiones de Canelo con el zurdito? Bueno, creo que tiene doble moral, porque ¿qué carajo hizo él con B-Ball? ¿Tú entiendes? No hizo ni tres puñetas con B-Ball, so para él hablar de esa manera, ¿no? Le encuentro raro, pero sí, también Zurdito se buscó esa polémica también por no dar el peso en su último combate, que iba a pelear en contra de Gabe Rosaro. Pero creo que también Canelo está fuera de liga con esos comentarios. Un cabrón que peleó en contra del mismo cabrón con quien ellos pelearon. So, creo que está fuera de liga eso. Eso es lo que hay, Corillo. Bueno, ahí volvió Alex, vamos a ver. Alex. Dímelo, papi. Vamos aquí, estamos aquí. ¿Quiere opinar algo sobre lo de Canelo? Pero de Canelo, papi, pues mira, sí, Boris tiene razón, Colombori tiene razón en la parte de que Canelo, la verdad, no hizo mucho más que Ramírez en la pelea, bueno, cuando se refiere a la pelea, pero sí hizo el peso, ¿me entiendes? Sí hizo todo lo que pudo hacer, por lo menos, como dice Carlito, lo que es obligado, lo que se supone que hagas, ¿me entiendes? No estás haciendo nada de más. Por lo menos Canelo hizo eso. Siempre está la polémica de que Canelo sí tenía una mano lastimada. Esos son otros 20 pesos. No para ayudar a Canelo ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Pero es que no estamos hablando de lo que hicieron en la pelea de B-Ball, sino de lo que hizo Ramírez, de no hacer el peso, de no hacer, no por una o dos libras, por 12 libras, después de toda la mierda que habló, después de toda la mierda que su promotor habló, que Ramírez es el verdadero primer campeón mexicano de la 168, que Ramírez va a romper el récord de Floyd Mayweather, y todo este reguero de cosas, que Ramírez es la nueva sensación mexicana, y pues en esa parte pues se la tengo que dar a Canelo, porque no han hecho nada en el boxeo. Tuvieron un tiempito en que tuvieron un poquito de calor, que hasta aquí se le dijo, wow, Ramírez, coño, ve esto, lo otro, pero el tipo, desde que llegó a Golden Boy, hicieron una pelea y después fueron para abajo, al igual que Jaime Munguía, o sea, que mira, Canelo tiene toda la razón. Sí, él no hizo una pelea muy diferente a la que hizo Ramírez, la realidad, los dos ganaron, ¿qué? Uno, dos rounds en las peleas de ellos, ¿me entiendes? Pero Canelo obviamente fue el que tomó el riesgo, porque él es el diputado en la 168 y subió a la 175 a pelear con un tipo que a lo mejor podemos decir hoy en día, debatir, que es el mejor 175 libras en los últimos, ¿sabes? Papi, de esta década por lo menos, ¿me entiendes? Por ahí está Andre Ward, pero... André Ward le hubiese ganado a B-Ball, escúchame, son preguntas que no se contestaron nunca, porque André Ward se fue corriendo en su prime y nunca peleó con todos estos tipos que ya estaban alrededor, que no es como que ellos no existían, son que a la gente se le olvida eso, ¿me entiendes? Son que sí, Canelo tiene toda razón, soy canelista, ¿y qué? Ahí tienen el canelista.
Tremendo Guerrero. Papi, todo el mundo lo dice, no me importa, papá. Porque okay, mira, esto es lo que nosotros pensamos de los que se muerden con la opinión de nosotros. Y al que no le guste, y no le acuerdo con mis expresiones, que me mame el bicho. Normal. Normal. Ya ustedes saben, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y no sean huele bicho. Sigan al garete. Te tiene con las nalgas haciendo gárgaras. Porque se trata de... Ah, guapo. Es un video diciendo que usted es un mamá.